Utele, la reina de la tele. Estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele. Vamos a seguir aquí en en Acaron, es que aquí se llama diferente, en Fireforge. Bueno, como ya veis, sigo en la legión Ready for You y vamos a hacer un poquito de PvE para farmear un poquito de monedas de lucha, llamadas aquí cariñosamente monedas de lucha, cuando en realidad se llaman Blue Mark. Pero bueno, hay que matar a estos simpáticos bichitos. Y aunque me dé mucha penita, pero son carne de cañón. Así que vamos a darle caña. Y ya está. Lo que hay. Me gustaría hacer más cositas como Rento Perdido, PvP, pero no doy con nada para hacer PvP. Así que ahora mismo, esto. Me estoy planteando... mudar a Putele y a Zorrele a Veritra, pero es algo para el futuro. Y eso. ¡Hostia! ¡Me han salido esto! ¡Ah! Sí que tenemos todo. ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! Entonces voy a matarlo. Esto es un super jodido de pillar. Lo mierda sí que es esto. No sé si me matará. Se ha muerto. A ver. Vale. Vale, perfecto. Lo bueno de los bardos, ya digo, me encanta porque es que te cura. Es que te está cogiendo cada dos por tres, nunca mueres. Aunque para elegir algo así me gusta el Chanter. Ya sabéis que tengo a Carragina que me encanta. Como el Chanter. Y próximamente voy a traer una nueva fórmula de Let's Play para el canal. Para hacer un poquito más ameno y volver a jugar con mi personaje. Porque la verdad que, por ejemplo, el otro día hice un directo con Angrod. Y lo tengo casi a 65. Y me faltó muy poquito. Pero vamos, en cuestión de unos días tendré otra vez a 65 para seguir dando caña. Pero muérete ya, eso es feo. La virgen, se va a morir ya. Anda, hombre. Bueno, morirse. Lo he dejado débil. No puedo matar a un niño pequeño. Si viniera algún amito, hago así. Tacatá. Y ale. El set de lucha preparado. Y si no, pues me lo cambio otra vez. Tacatá. Y ale. Así que le veando. Ya sabéis que tenéis guías de cómo hacer macros en mi canal. Todo está en mi canal, todo. Y si me oís daba un poquillo tomadilla, que estoy resfriado y tengo la garganta hecha una porquería, sinceramente. No, no os voy a engañar. Vamos a dar caña a este.
pegatina, que como la llaman pegatina. Así que de ahí yo me curo. He hecho esto. Y Ale, a dormir la siesta, grandullón. Aquí hay otro, estos son los que yo quiero matar, son los más jodidos de encontrar. Y mira, ahí anda con la moto. Chungo. Oh, Dios, este me ha visto. Este me conoce. Se ha parado. Y me conoce. Ah, se ha ido. Ha dicho, mejor no molesto a Putele, que es una persona importante. Y pero no está haciendo algo, está grabando. Digo yo, no sé. Toma sinfonía, guapetón. No. Vale. Ya he ganado bastante moneda de lucha con todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Mejor, mejor. Me queda por comprar la joyería. Me queda por comprar la joyería. Mira, está ahí. Me va. Oh, cabrón, me ha dado. Vamos a echarle esto. Uy, qué mal hecho. Pero Putele sale nuevamente victoriosa. Es fuerte, es ágil, es bonita. Así que digo cosas. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Ya se ha muerto? Joder, pobrecito, leche. Ahora mismo viene un amito y me revienta el culo, pero más vale que no se enteren. Más vale que no se enteren. Vaya, mira, es que hay otro. Menos mal que estos son rápidos. ¿Sabes? Vamos, toma, 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 toma. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Ale, a dormir la siesta. Quemando maná, quemando maná. Esto es haciendo, esto es fácil. Oye, si no he puesto la cámara es porque estoy hecho un adefecio, estoy malico, estoy aquí en chanda, estoy... Vamos, no estoy para la buena vista, por eso mejor no pongo la cámara y ya está. Además, si ya te harto de verme, ¿para qué tanto verme? Si al final os vaya a morir. Vamos a seguir, como siempre, Gameforge me pega bajadas. Le vas a subir una aparición así, ¿no? Me pega bajada de frag, porque Gameforge está muy mal utilizado. Venga. Un amito, no, hay varios. ¡Wow! ¡Qué me han hecho! ¡Cabrón! ¡Que te han transformado! ¡Qué hijo de su madre! Van transformados por la vida, así cualquiera. Se la han tío mierda. A ver si lo cargamos. Si lo cargan a mí mismo me pueden revivir todo. No creo. Son muchos. Ya lo hemos perdido. Ah, no, no lo hemos perdido. ¡Qué cabrones, Quain! ¡Me hicieron pupa! Me hicieron... Ya ves tú, lo que me han hecho. Me han dejado el culo como un bebero pato. A 8 minutos del vídeo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Epa! Me curo. Me cambio ser.
Vamos otra vez. Rento normal, ruta PvP, set Abby. Vendo sotana de monje en Saturn. Cambio pluma. Y diarias de Ceramio Sigmiano. Voy a volver otra vez a Cardo. Pues sí. Porque quiero pillarme moneda de lucha a mocho. Y ponerme full PvP. ¿Qué polla es esto? ¿Qué es polla esto aquí? ¿Qué leche la mierda esta? Me cago en la... Bueno, oye, pues hay aquí peña, ¿eh? Mira, parece que al final no nos lo han quitado. Pues voy a volver que me hace falta eso. ¿Cuántas monedas de lucha llevo ya? Uy, tengo muchas cosillas que no he abierto. Refuerzos de recuperación. Bueno, por lo menos para curarme, vale. Me tengo ahora mismo 67. Creo que tengo... No sé si tengo para comprar alguna piecilla más. Oh, saludos. Litro de accesorios. No sé... No, esto es para vender, ¿eh? Esto es para comprar, coño. Y voy a poner... Porque pone medalla de lucha. Ah, que para vender. Para vender esto. Túnica bélica. Ah, que la vende y lo cambia por punto Abby, parece que es, ¿no? Saludos. Nunca le he visto yo eso. Es algo para mí nuevo. No sabía. No, sinceramente. No sabía que se podía cambiar me da cosas de lucha por punto de abismo. Escoged algo, venga. Bueno, mejor será. A ver, tengo 67. Me queda. Tengo el collar mágico de lucha, el cinturón y la pendiente. Me faltan los anillos. Perdón, me faltan los pendientes. Los pendientes me faltan. Vale un pan, valen 115. No puedo aún. 67 y tengo son 115. La cabeza tengo esta, que me dijeron que una mierda, pero yo creo que mejor. En la que yo tengo mejor, vamos, mil parabéns. Bueno, no. Defensa física, no sé. Kira, me encanta tu vídeo. Gracias. Un saludo a Melofan. Sorry, ya estoy grabando y me queda poco. Tengo otra ocasión. Siempre me cago de la risa. No te cagas de la risa que queda feo. Va a gastar muchos pañales. Adiós. Bueno, lo dicho, vamos a seguir con lo de la ducha. A mí me gusta más Blue Mar. La próxima semana. De hecho, mando un saludo. Bueno, hecha. Un saludo a todos los de la Legión Ready for You. De Arkima. ¿Qué te la peña? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis miedo a salir para afuera o qué? ¡Ya dispo allá afuera! Por mucho vamos que haya. Vale, ¿por dónde me interesa tirarme? Por arriba, por aquí. Voy a ponerme de hecho esto, como he muerto. Esto. Te voy a acosar. Pues vale.
Mira, echar Netflix. Que se lleva. Vale. Venga, pongo esto, esto. Bien, acabo de gastar uno. Bien por mí. Y vámonos. Buena gente cuando digo que estoy grabando un salta hola a YouTube. Sí, Caerón, se ha salido tú, tranquilo. Ponámonos para allá. A ver si puedo acabar la quest. Por lo menos ganar un poquito más de batalla de lucha. Creo que está todo cargado, cargado, cargado de asmitos. Pero bueno. ¿Quién es el brigadier? A Miuri. Creo que está todo cargado de asmitos. Mira, aquí Peña, perfecto. Yo tengo que matar, tengo que matar. Ah, vale. Lo normal, ¿eh? Entonces me cambio otra vez de set y sigo con lo mío. Gracias. Toma, 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 toma y toma. Y a morirse. Lo bueno no hace mucho daño es que aunque alguien me quite el objetivo, yo al hacer más daño me lo llevo. Así que... Oh, se ven que ha reventado al amo. Oh, ni ahí lo han reventado para así. Han reventado al amito, perfecto. Bueno, a ver si están por aquí los otros bichitos que me falta para matar. Bueno, o se lo han cargado ya, o no sé. Es que no sé. Eran estos. Ah, aquí está, este. Toma. Pim, pam, pum. Te has muerto tú. Yo sé que otro que me quedan eran los maguitos o los guerreros, que son esos, que está cargando el tibete. Creo que eran los guerreros los que me quedan. Toma, si hubiera por aquí alguno, pues sí, lo que me han matado antes ha sido los maguitos. Me quedan los guerreros y los gorditos. O los gorditos ya me han matado. No. Toma, 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 toma y atacar al guetón. Que me cure. Te vas a tragar uno de delfines por la boca. Te acabo de atacar con 20 delfines, ¿eh? Venga, me queda otro guerrero chapir de estos feos. Que ahí me lo están ya quitando. Ojo, está todo plagado. La Virgen N. Me cago en la hostia, está todo plagado.
Claro, es un sábado por la tarde noche y la gente juega ahora. No, no tienen novia ni tampoco tienen vida social para estar en la calle, claro. ¿Esto qué es? No es el objeto adecuado. Hombre, ya, me es feo. ¿Cómo que no tengo espacio? No sé, encima me matará. Me matará encima el feo este. Ya me temor un poco, anda, guapetón. Joder. Anda. Potencia curativa, pero ¿por qué me dan potencia curativa si yo no soy cura? Ya me quitaba ese, me cago en la. Ay, Dios mío. ¿Qué me sirve por aquí otro? Y ahí hay otro de ese, y me falta uno, creo. ¿Dónde ha entrado? Vale, este ya está hecho. Perfecto. Pues voy a entregar ya y la parte de abajo no han quitado los balaures. Cago en todo. Pero Buenos bueno. días. Medalla de Buenos ducha. días. Y medalla de ducha. Bien, tengo esta parte, pero pilla la Hikoi y esta parte me hubiera gustado hacerla, pero no está. Voy para allá, ya que estoy aquí tampoco. Mano para allá. Me pongo a hacer de este por si veo. Pues se veo asemitos que quieran romperme el ojal. Por si acaso. Aunque si veo vendrán en grupo, seguramente. Vamos. No creo que vaya a haber uno. Si veo vendrán en grupo. Pero bueno, vamos a seguir andando. Así vemos aventura, vemos el camino y si vemos algo, pues mira, tampoco. Tampoco pasa nada. Mira, aquí abajo tengo objetivo para matar. Vale, parece que no hay nadie. Tengo que matar, aquí tengo que matar. Un smeador de meseta. Un sumeador de meseta. Un sumeador de meseta. Pobre mi chico con lo adorable que son. Hay que matarlo. Tres bichitos de estos, pues ya está. Un sumador de meseta. Mira, este no ha salido durillo. ¿Qué cabrón no me ha dado nada?
Este se va a chupar todo lo gordo. Ah, vale. Y ya la cosa que me queda, si la encojara de aquí. Ya la dejo. Sí. Porque por aquí no hay ningún atajo. No. Joder, tío. Joder, colega. Joder. No hay ningún puto atajo. Qué fuerte. Aquí hay un tío que vende. ¿Dónde? Vámonos. Vamos a ir andando, aunque vamos a acabar ya seguramente. Mira, un asmito, un asmito. Un asmito, un asmito, pobrecico. Ea, ya me ha echado el fear y no pasa nada. Me cago en la... Vale. Va por culo. Pues de vez en cuando me encuentro con cositas así de matar peña y ¡ah! Sí, pero aquí un pequeño atajo parece, ¿no? Interesante, un pequeño atajo. Ah. O mejor. ¡Yuhu! ¿Qué tal os va? Parece que ahora se me está. Aunque ya ves tú. Es madro mismo. Es más de lo mismo, matar a esto de aquí ya está, no tiene otra historia. ¿Sabéis? ¡Oh, puta! ¡Ni se ha mutado, nene! Se han mutado. Veis, he madre mío, matado otra vez a esto. Creo que esto también habría que matarlo. Pero I don't remember. Remember. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Hombre, si me lo he cargado, ¿cómo me he encontrado el objeto, copetón? Vamos a darle un campanazo. Ha quitado algo, parece. No ha hecho un daño como para tirar campana, pero le he quitado algo. Vamos, pium, 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 pium. Toma, 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 toma. Uy, me ha dormido. ¿Qué tacada? Muérete debido a mis venenos, pequeño y baboso bicho.
O te pones a muerto. Qué cabrón. No ha salido el tío duro, ¿eh? Esto casilla. Este era Atar. No tenía yo uno que era... reducir fuego. Vale. Cosa mía, o otros son más duros que los otros. Siendo prácticamente lo mismo. Pero somos dos colechados de cosas, ¿eh? Se dice. Muérete. Y ahora me quiero matar los minis estos. O sea, no sé si son los minis. Ah, claro, que también no han quitado. No, lo que me queda matar son unos que no salen por aquí. Porque son asesinos. Yo creo que esto no hay que matarlo, pero aún así vamos a hacer la prueba. No. Pues ya está, debido a que no tenemos la parte este, no podemos seguir con la cueva. Así que vamos a entrar a esta y nos podemos dar con un canto de los dientes y acabar el episodio de hoy de las aventuras. No, iba a ser de la aventura. Bueno, si es una aventura, pero es putele, la reina de la tele. ¿Qué tal os va? A ver, vamos bien. ¿Dónde me deja esto, por cierto? ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué ahí? Nah, paso. Voy a dejarlo aquí afuera para cuando vuelva a entrar. En un sitio que esté... aquí. Aquí lo voy a dejar. Pues en fin, pues yo espero que os haya gustado el episodio de hoy de Putele, la reina de la tele. Hemos visto un poquito de... bueno, un pelín de PvP, me han reventado el culo, luego lo hemos reventado. Y mucho PvP, hemos ganado bastante... Uy. Me dio un error. Bueno, pues yo me ha dado un error el juego. Se acabó.